Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2. Y en el día de hoy vamos a ver los 20 clips más vistos en Twitch en el mes de junio. Así que vamos al lío, vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad. En este caso, Stewie tiene un clip de 9.000 visitas. Vamos a ver por qué motivo. Ronda como veis eco, el pobrecito esquivando balas como un auténtico titán. Mata al primero. Vamos a ver, dice que hay uno cerca. Mata al segundo. Entendemos que está jugando en FPL. Está pidiendo ayuda porque no puede hacer absolutamente todo. Creo que ha visto ahí uno, efectivamente. Mata al tercero. Buena ronda de momento, vamos a ver cómo sigue. Pues nos quedamos con la intriga. Aquí tenemos al MVP, chicos y chicas. Tenemos a JL, vamos a ver qué es lo que hace. Quejándose, por cierto. Uy, está baiteando. Que coja el arma. Lo que iba a deciros, chicos y chicas, quejándose de que aún no tiene el trofeo de campeón de Major. La verdad es que no sé qué está haciendo Valve. Dudo que sea algo muy difícil de hacer. A no ser que tengan algo pensado, por cierto, taseada. Algo diferente, ¿no? Checklip es el de Beat, que la lía pardísima. Fijaros, está uno de vida, se pone a disparar corriendo. Y lo gracioso es que Stam en ningún momento se huele que Bill la seguía. Es típica kill que dices, o me matan o le mato, pero no puede quedar así. O sea, totalmente comprensible lo que acaba de ocurrir. Vale, vamos a ver aquí. Ok, Chopper se abre con la MAC, consigue la kill. Por cierto, Huxi fuera de G2. La boda le ha salido cara, ¿eh? No sé qué opinaréis. Me gustaría subir pronto un vídeo del nuevo jugador de... Qué buen spray de Nico, por favor. Qué buen control. Lo que iba a deciros, no sé si querréis un vídeo del nuevo jugador de G2, hacedmelo saber en los comentarios. Pero lo podríamos subir para ver qué tal es, Y bueno, Nico poniendo, por cierto, que quiere ser el IGL. No sé qué opinaréis. Época de jugadores veteranos siendo IGLs, Y bueno, aquí recordamos que Tad jugó de stunning porque Monesi no podía. 11.800 visitas. De momento, seamos honestos, clips normalitos. Vamos a ver qué hace este compañero. Tiene un chamber puesto de foto. Ok, mata el primero. Segundo. Se huele uno en conector. Falla la bala, está tocadísimo. Tercero. Una bala de AWP, cuidado. Vamos a ver cómo la juega. La visión corta. Cuarto. Tan solo le queda uno a 10 de vida. Y ahí se acaba el clip, ok. 15.300 visitas, ¿qué es lo que ocurre? En Mongol liándola. Ahí lo tenemos, en Mongol liándola. Voy a hacer fade. Se escora. Yabby viene por arriba. No se le espera ningún... ¡Guay, tú, non, qué le mete! Hostia, este clip no lo había visto. ¡Wow! Momento el mejor con diferencia. Ok. Fame mata al primero. Dicen que no sabía eso. Vale. Yo pensaba que se referían al humo. Vale, bomba plantada. Fame de nuevo con uno. Falla la bala. Pues todo depende de Fame, ¿no? Uno. Coge el AK. Está moviendo rico. Esto va a ser el ace. Este clip no lo hemos visto, No me suena, pero para nada. Segundo. Está tocado. Madre mía, tú. Qué nervios. Y lo consigue. Y lo consigue. Con esto ganan el mapa. Estaba nervioso porque he hecho diciendo lo matan con el wallbang. Vale, otra vez el pibardo este. Voy a matar primero. Muchas visitas. Vale. Sí. Esto lo merece, Esto lo merece. 19.400. Vale, vamos a ver. Tío, qué raro se me hace ver a BlameF en Fnatic, Body. Vale. La van a liar, lo sabe Dios. The fake. Flick. Le tiene detrás. Y no avanza el de main. Y con esto en IP ganan. Poquito a poco en IP mostrando mejor nivel, Vamos a ver después del parón qué es lo que ocurre.
Con la nova, cabrón. Uno, dos, tres. Ok, bueno, 20.000 visitas, una tripla con la nova. Ese tío tiene que ser famoso, cojones, no me jodas. Ah, bueno, esa es la ronda que se hace tan, ¿no? Si no me equivoco. A uno de vida y se hace la ronda, tío. El entrenador, como sabéis, si no me equivoco, campeón del mundo con Virtus Pro. Y se la hizo. Fijaros, Nico, tú. Estaba uno de vida, todo el mundo lo hubiera dado por perdido esa ronda. Pero están demostrando, en un evento presencial. Fijaros la cara de la gente de Spirit, tío. Esa fue dura, A ver, Chopper. Bueno, el Tito Don jugando con el público, abucheando. A ver. Ay, este pibe, si no me equivoco, abrió 77 cajas Weapon K y se gastó decenas de miles de pavos. Y consiguió un cuchillo. Vamos a ver qué consiguió. Un Crystal Web Statrack, ni tan mal. El problema es el estado. Este tío me parece que se dedica a las slots y tiene muchísimo dinero, tío. Si no me equivoco, bueno, consiguió algo, ¿no? Recordamos que cada caja que abrió son 100 pavos. O sea, no sé cuántas abrió. Abrió una barbaridad. Vi un tuit al respecto. 42.000 visitas. Esto tiene que ser el reverendo clip. Vale. La flash. No, esa no. Esa flash no es buena, ¿no? Vale, mata primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Vale, bueno, buen clip. Buen clip de Opi. Muy buen clip, sí, señor. A ver qué pasa aquí. ¡Cojones! Le acaba de ocurrir a ese pibe. O sea, se estaba cabreado de cojones, O sea, es el nivel superior a Device. Cuidado, cuidado, cuidado. Y no estamos en el top 3, creo, A veces se traga balas. No sé si es la típica del fantasma. ¿O creéis que ha fallado? 56.000 visitas. O si se la juega de Wonderful. Esta me la sé. Aquí Wonderful yo creo que se hace una de las mejores jugadas del año, Fijaros en esto. Está la cosa muy complicada, como sabéis. Mata al primero. El tira a Fame. El tira a Fame. Es una absoluta barbaridad. ¿Este es Demon One? Bueno, para la gente que no conozca, campeón del año pasado de Valorant, campeón del mundo. Y bueno, un tap y ya está. ¡Un tap! ¡Joder! Creía que iba a sacar reverendo clipado. Y bueno, Rein liándose la so con el Wallbang. Que ese Wallbang yo lo enseñé, el de Anthem. Muy, muy, muy top. Tío, de Demon One me esperaba el mejor clip de la historia y me meten en un one tap que ha sido un buen flick, pero me entendéis, ¿no? Buscaba algo más, tío. Y ahora está hincheado, para la gente que no lo sepa. Porque su pareja tiene problemas de salud y no está rindiendo al nivel y ha pedido ser bencheado. ¡Era un decoy! ¡Era un decoy! ¡El tío full rayado disparando! Vamos, si no lo he entendido mal. Y este ha sido el clip más visto. La gente de Twitch trolea, que no veas. Con esto, chicos y chicas, me despido. Ha sido un vídeo algo raro, la verdad. Me esperaba otros clips. Aún así, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!